Si eres fan del cine, seguramente año con año te interesa ver qué película o actor recibirá un Oscar, o en su defecto, varios de ellos. La La Land. Pero ¿realmente sabemos cuáles son los requisitos que se necesitan para ganar uno de los premios cinematográficos más importantes? Porque puede que ni siquiera te guste una película que tiene más de un Oscar y o está nominada a más de una categoría. Hay ocasiones en las que yo mismo he dicho, ¿por qué esta película o actor están nominados? No entiendo. Así que aquí te traemos todo lo que necesitas para poder ganar un Oscar. Un saludo para Leonardo Barreto, ya saben que le estamos mandando saludos a todos los que den like a la página de Facebook o nos sigan en Twitter. Ahora sí, comencemos. Para poder comenzar debemos dejar en claro qué es un Oscar. Pues según el diccionario, un Oscar es un premio cinematográfico que concede anualmente la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias Cinematográficas a películas, actores, directores y técnicos. La primera ceremonia para otorgar estos premios fue en 1929, específicamente el 16 de mayo. A este evento asistieron 270 personas, las cuales se encontraban todas reunidas en el Hotel Hollywood Roosevelt y a las cuales se les cobró $5 la entrada. Sí, sí. Les cobró. Esa noche fueron entregadas 15 estatuillas, reconociendo a directores, artistas y más personas por su trabajo en la industria del cine. Ya saben que antes todo era diferente y la entrega de estos premios no era la excepción, ya que a diferencia de ahora, los ganadores eran anunciados 3 meses antes de la ceremonia. Una vez teniendo un concepto más general de lo que es un Oscar y cómo fue a grandes rasgos la primera ceremonia para entregarlos, vamos a lo que vinieron, que luego me dicen que me la paso hablando y hablando y no voy al tema. ¿Qué necesitas para ganar un Oscar? Primero dejemos algunas cosas un poco más claras. En promedio en Estados Unidos se estrenan entre 600 y 800 películas cada año. Y es solo el tercer país que más películas produce, ya que en primer lugar tenemos a la India, luego Nigeria y después Estados Unidos. Es obvio que la mayoría de nosotros no conoce ni la mitad de dichos estrenos. Y por otro lado no puede haber más de 800 películas nominadas a los Oscars. Es por eso que la Academia de Artes y las Ciencias Cinematográficas establece ciertas reglas. Estas son algunas de ellas. Número 1. La película debe durar como mínimo 40 minutos y debe ser grabada en un formato de 35 o 75 milímetros, con una resolución mínima de 2K actualmente, es decir, 2048 por 10.080 píxeles. Número 2. Te debes inscribir a la academia, ya que esta es la encargada de organizar los premios anuales y entregarlos. Actualmente hay alrededor de más de 6.000 miembros de la academia, los cuales son los encargados de votar en las 24 categorías. Ya más adelante les mencionaremos todas las categorías de los premios. Punto número 3. Los miembros de la academia deben ser activos dentro de esta, y ninguno puede hacer dos cosas a la vez. Es decir, un director no puede ser actor, un actor no puede ser guionista, y así sucesivamente. Número 4. El filme debió haber sido proyectado en algún teatro comercial de Los Ángeles, California, por al menos 7 días. Número 5. Ya casi por último debe ser elegible. Sí, debes cumplir con al menos todo lo anterior para tan solo ser elegible, es decir, para apenas poder ser nominado. Número 6. Vayamos con el voto preliminar, ya que es aquí donde dirección, guión y técnicos pueden votar por la mejor película, ya que cada uno de ellos entre sí eligen en sus categorías correspondientes. Y para este punto vean lo que encontré. Al momento de emitir los votos, los miembros deben elegir en orden de preferencia 5 opciones de categoría. Deben seguir sus corazones según la recomendación de la academia. Número 7. Una vez que los votos son dados a conocer, la firma encargada debe contar los votos y seleccionar a los ganadores. Ah, no es cierto, debe seleccionar a los nominados. Cumpliendo todas las reglas anteriores y teniendo los votos de dirección, guión y técnicos respectivamente, únicamente se eligen a los nominados. Es por eso que el simple hecho de estar nominado ya es un gran logro. Y dentro de este mismo punto les explicaré cómo está todo este asunto de contar los votos y así. Para poder ser un nominado oficial se debe contar el número de votos por cada categoría y dividirla por el número de posibles nominados y sumarle uno. Ya sé que no me entendieron nada, así que les pondré un ejemplo, ¿ok? Digamos que hay 450 votos para mejor actriz y hay 5 nominadas, así que dividimos 450 entre 6, porque recuerden que al número de posibles nominados le sumamos 1, así que ya no son 5, sino 6, por eso 450 entre 6 nos da 75. La candidata a mejor actriz con 75 votos se convierte en una nominada oficial. A lo mejor ya me entendieron un poquito más. Está muy raro porque es decir que tienes que
que ser candidato para poder ser candidato y después a ver si ganas un Oscar. Ah, y en el caso de mejor película, aquí sí pueden votar todos y debe tener como mínimo el 5% de todos los votos para poder estar nominada. Pasemos ahora sí a lo último, en donde se escogen a los ganadores. Estuve investigando bastante sobre cómo se escogen a los nominados y a los ganadores, pero realmente es más complicado de lo que yo creía. Bueno, para escoger a los nominados, ya se dieron cuenta que es todo un relajo. En algunas páginas encontraba unas cosas, en otras encontraba cosas diferentes, pero al final creo que es la forma más resumida y sencilla de explicar cómo se escoge a un nominado al Oscar. El elegir nominados y ganadores se basa en un sistema de votaciones realmente complejo. ¿Qué les digo? Realmente no acabo de comprender al 100%, no les voy a mentir. La manera más fácil y resumirla a grandes rasgos es que por cada categoría solo pueden votar los de esa área, o sea, directores por directores, actores por actores y así sucesivamente, excepto en la categoría de mejor película, ya que esa es la categoría que se considera de mayor prestigio, y aquí sí pueden votar absolutamente todos, dirección, guión y técnicos. Se basa en un sistema de votos preferencial, es decir, que el que más votos tenga, pues obviamente va a ganar. Ah, y por cierto, antes tu voto dentro de la academia era vitalicio, es decir, para toda la vida, pero como les dije, las cosas cambiaron y actualmente ya no es así, ya que ahora solo tienes un lapso de 10 años para poder votar, así que dentro de ese lapso de tiempo tienes que hacer algo para que puedas seguir votando. Esto lo hicieron así para que las personas que se retiraron del cine no pudieran seguir votando. Como les mencioné anteriormente, hay 24 categorías. Esto ya es un dato extra para que sepan las categorías que hay. Y son a mejor actriz, mejor actor de reparto, mejor actriz de reparto. Todas son mejor, ¿ok? Mejor banda sonora, mejor canción original, mejor cortometraje animado, mejor cortometraje de ficción, mejor director, mejor diseño de producción, mejor diseño de vestuario, mejor documental corto, mejor documental largo, mejor edición de sonido, mejores efectos visuales, mejor fotografía, mejor guión adaptado, mejor guión original, mejor maquillaje y peinado, mejor montaje, mejor película de animación, mejor película de habla no inglesa, mejor sonido y por supuesto, mejor película. Ahora sí, eso fue todo por hoy, espero que les haya quedado un poco más claro cómo es que se eligen a los nominados y ganadores. Es más complejo de lo que creías, ¿no? Algún día yo voy a ganar uno, ya lo verán. Nos vemos ahí y en uno nuevo. Bye bye. Dije teatro, es teatro. Que no me corrigen.